Buenos días, bienvenidos. Es un placer estar aquí hoy con todos ustedes con motivo de esta primera sesión de inauguración de este primer ciclo de conferencias de economía circular organizado conjuntamente con la Fundación Repsol. Antes de todo, desear que todos los que nos acompañan en esta primera sesión inaugural se encuentren muy bien, así como sus familiares y allegados, en esta situación tan excepcional que nos está tocando vivir. Hoy iniciamos e inauguramos este primer ciclo de conferencias centrado en la economía circular, sin duda una cuestión de gran relevancia en la consecución de los objetivos climáticos y de sostenibilidad. En palabras de Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, responsable del Pacto Verde, con motivo de la presentación de dicho pacto, apuntaba que para alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, preservar nuestro medio natural, nuestro medio ambiente y reforzar nuestra competitividad económica, es necesaria una economía completamente circular. Desde la Fundación Repsol y desde la Fundación Funseam no podemos estar más de acuerdo. Y para ello es necesario empezar un camino que es complejo, es necesario cambiar nuestros patrones de consumo y es necesario cambiar nuestro modelo de producción, hoy en día de carácter eminentemente lineal. Es necesario optimizar el uso de los recursos, materias primas y productos y desvincular de alguna forma el desarrollo económico del consumo de recursos que en definitiva son finitos para avanzar hacia ese nuevo modelo productivo de carácter circular. A diferencia de este modelo lineal, la economía circular, como veremos a lo largo de este ciclo de conferencias, reduce las necesidades de materias primas, aminora los costes productivos y los costes energéticos, aumentando la eficiencia productiva. Reduce la generación de residuos que se pueden transformar en nuevas materias primas e incrementa, obviamente, lo que es la permanencia de los materiales y su ciclo de vida. Y lo que es más importante, genera nuevas oportunidades de mercado, con nuevos productos y nuevos servicios innovadores, generando al mismo tiempo oportunidades sociales y fomentando modelos de producción de carácter colaborativo. Una simbiosis empresarial donde actores empresariales, hasta ahora inconexos, ven oportunidades conjuntas para desarrollar sus productos en el ámbito de la economía circular. Todos aspectos muy positivos. Y cabe destacar que se están produciendo los primeros pasos, yo creo que pasos decididos, si bien la conversión de nuestro modelo productivo, la conversión de nuestra economía hacia una economía neutra y circular requiere de un complejo y largo proceso de transformación radical que afecta a todos los sectores de la economía e involucra a todos los agentes económicos. Y para ello, y no menos importante, es necesario definir y establecer nuevos marcos de actuación capaces de impulsar y consolidar este cambio. En estos últimos meses hemos visto cómo se producían importantes avances que sientan las bases para este modelo de futuro, para superar este carácter lineal de la economía e impulsar un nuevo modelo de producción y de consumo en el que productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible. Una buena muestra de ello es el Plan de Acción para la Economía Limpia y Circular, que se enmarca dentro de la estrategia comunitaria presentada con motivo del Pacto Verde Europeo y cuyo objetivo último es la definición de una estrategia de crecimiento orientada a transformar Europa en el primer continente climáticamente neutro, como apuntaba antes, en 2050, y estimulando al mismo tiempo la economía. Sin duda, una cuestión de gran relevancia en el contexto de la pandemia actual y los efectos macroeconómicos y microeconómicos que se derivan. A nivel español también hemos visto significativos cambios. La reciente presentación, publicación el pasado mes de junio de la Estrategia Española de Economía Circular es otra buena muestra de los importantes avances que se están produciendo a la hora de reducir lo que son los residuos que genera nuestro modelo productivo y al mismo tiempo avanzar hacia una economía sostenible, descarbonizada y eficiente en el uso de los recursos. Todo ello sin mermar, todo lo contrario, sino buscando lo que son puntos para consolidar nuestros factores de competitividad. No me voy a detener en esta breve introducción,
también por el hecho de que fueron objeto, estas cuestiones y estas novedades fueron objeto de análisis en el informe FUNSEAM que publicamos en el mes de julio, centrado en la economía circular y cuál era la realidad de los proyectos, los avances que se estaban produciendo a nivel comunitario, especialmente en el marco de las pequeñas y medianas empresas. Para ir finalizando esta breve introducción, esta breve bienvenida, sí que quisiera reseñar algunas cuestiones que yo creo que son relevantes y que vamos a poder ver a lo largo del ciclo de conferencias, a lo largo de estas diferentes sesiones que nos reunirán cada martes a esta misma hora. El primer aspecto que quisiera reseñar es que la economía circular, como pondrán de manifiesto las empresas que van a participar y los destacados keynote speakers que nos acompañan hoy y que posteriormente presentaré, es que conlleva enormes beneficios sociales y medioambientales, pero también, y no menos importante, importantes oportunidades económicas, como apuntaba anteriormente. Para conseguir que se produzcan los cambios, es necesario ese marco de actuación, un marco de actuación que defina lo que es la hoja, la trayectoria, la senda que debemos seguir en los próximos años, en las próximas décadas, pero un aspecto muy importante es que la consecución de los objetivos de circularidad, los objetivos climáticos, no será posible sin la participación empresarial. Esta transición ya está en marcha. Una muestra de ello serán las diferentes iniciativas empresariales que iremos viendo a lo largo de las diferentes sesiones y iniciativas que, si me permiten, se caracterizan por su carácter innovador, su carácter transversal en el marco de este proceso de simbiosis empresarial de búsqueda de nuevos actores con los que colaborar a la hora de definir esos nuevos marcos, nuestros nuevos modelos, estos nuevos modelos de negocio. Cada vez son más las empresas que apuestan por la economía circular. El modelo económico tradicional está siendo objeto de revisión y yo creo que veremos a lo largo de estas sesiones cómo se están produciendo estos cambios en ámbitos tan relevantes como los procesos de producción, los procesos de rediseño de productos, reciclaje, reutilización o recuperación, por citar algunos aspectos que veremos en el ciclo de conferencias de productos. A lo largo de todas estas sesiones tendremos la oportunidad, de la mano de sus protagonistas, las empresas, de poder adentrarnos en cada una de estas aportaciones circulares. No quisiera, ya lo haré a lo largo de las diferentes sesiones, dejar de agradecer su participación a todas las empresas que van a para acompañarnos en este ciclo de seminarios y que nos permitirán en 4 sesiones temáticas pues poder hablar desde lo que es los nuevos procesos industriales, la eficiencia en estos procesos industriales, las energías renovables y los nuevos materiales, la captura y aprovechamiento, por ejemplo, del CO2 o los nuevos patrones de consumo. No quisiera finalizar esta sesión sin agradecerlos de nuevo a ellos su participación, agradecer a los ponentes a quienes presentaré posteriormente que hoy nos puedan acompañar para darnos una visión de la situación a nivel español y a nivel europeo. Y ya sin más, Antonio, te cedo la palabra, Antonio Casá, director de la Fundación Repsol, para que también nos puedas dirigir unas palabras de bienvenida en esta primera sesión del ciclo de conferencia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Antes de nada, nuestros mejores deseos de que estéis todos bien con vuestras familias y en vuestros entornos y dar la bienvenida a las más de 300 personas aproximadamente, según el último dato, que en este momento estarán conectadas. Yo les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias, a este ciclo de 6 conferencias, donde nosotros lo que vamos a intentar, y como decía Joan Batalla, vamos a intentar compartir y hacer una serie de reflexiones desde el conocimiento científico, desde el rigor, con relación a distintos ángulos que tienen que ver con la economía circular y las oportunidades de negocio, muy en concreto en el marco de la transición energética y de los objetivos pues, relacionados con el cambio climático. Quiero por ello empezar por agradecer a FUNSEAM, quiero agradecer a Joan Batalla, a su equipo, a la doctora Maite Costa por el empuje, por la dinámica con la que
ayudado a que este ciclo de conferencias se pueda realizar. Quiero agradecer también a toda la gente del equipo de Fundación Repsol, los que directa e indirectamente han estado pues, dedicándole muchas horas para que esto sea una realidad. Y también agradezco a los ponentes externos que tenemos hoy. Por un lado, a la de Iagodina, por la parte del European Circular Economy Stakeholder Platform, y también a Antonio Barrera, por parte de COTEC. La European Circular Economy Stakeholder Platform, como una red de redes, es súper importante para lo que hoy en día nosotros tenemos que ver, tenemos que visualizar en términos de la economía circular, un punto de contacto de iniciativas y de empresas y de ideas que son muy importantes para los objetivos que se persiguen. Y por otro lado, la Fundación COTEC, como un gran motor cara a lo que es la, la innovación tan necesaria también hoy en día. Entonces, hechos estos agradecimientos, simplemente algunas reflexiones, no me voy a demorar mucho. Yo sí que me gustaría hablar algo de lo que es la, la economía circular y lo que entiendo que ya tienen que empezar a ser ese camino de los proyectos y de las estrategias y del PowerPoint a la ejecución. Estamos en un momento donde, bien por los objetivos de la transición energética y del cambio climático, bien por los objetivos de desarrollo sostenible, bien por los objetivos de la Agenda 2030, bien por las estrategias de las distintas compañías, lo que está claro es que ahora y más que nunca nos ha venido a ver un acelerador de todos estos procesos, ¿no? Y esto al final es, en resumen, esto es cómo a partir de ahora en una economía que tiene muchos recursos en vías de agotamiento o de saturación, en una economía que quiere ser y va a ser sostenible, bueno, cómo vamos a hacer más con menos y sobre todo cómo vamos a aprovechar lo que tenemos. A veces suelo contar un pequeño chiste, no sé bien si es un chiste, es cuando trato de hablar con mi madre que está en un pequeño pueblo en Portugal, le hablo de economía circular, le explico un poco los objetivos y dijo, hombre, hijo mío, pero si eso ya lo sé, si aquí en casa yo nunca he tirado nada, ¿no? Bueno, pues esto que puede parecer algo así como un poco pictoresco, en el fondo, trata de llevarnos a pensar que la creatividad, la innovación y muchos de los proyectos tienen que ser orientados a que nosotros seamos capaces de hacer más con menos y, sobre todo, aprovechar lo que tenemos. Y esto afecta a todos los procesos. Yo creo que hoy en día, y luego me detendré un poco a hablar de Repsol, Repsol tiene una agenda y una estrategia que tiene en su agenda también objetivos claros de economía circular, en sus proyectos industriales y en el caso concreto, pues cuatro grandes proyectos, dos en nuestras instalaciones industriales, en la refinería de Petronor, en el País Vasco, con la producción de combustibles de huella cero producidos pues con la captura del CO2 de los procesos industriales y la producción del hidrógeno verde en combinación, ese es uno. El otro gran proyecto es la producción de gas también, a partir de residuos urbanos. Luego tenemos una gran inversión, quizás de las inversiones más relevantes que se han hecho en el sector, con la producción de una planta de hidrobiodiesel en nuestra refinería de Cartagena o la producción de biojet, combustible de aviación, bio, más orientado a lo que son los bios y que se están produciendo el primer lote de 7.000 toneladas que se ha producido en nuestra refinería de Puerto Llano. Es decir que, bueno, con esto, cuando miramos la, la transición energética y la economía circular como, como una gran palanca dentro de la transición energética, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que nosotros ya hacíamos y tenemos que hacer mejor, y esto tiene mucho que ver con objetivos de economía circular en los procesos relacionados más con eficiencia.
y luego también sobre negocios actuales y la necesidad de transformarlos y luego también la oportunidad de negocios futuros. Por lo tanto, esto es algo de mejorar las cosas que hacíamos, mejorar las cosas que estamos haciendo y abrir nuevos ángulos para negocios futuros, ¿no? Entonces, centrando esto en la economía circular, yo diría que lo visualizamos desde aquí, desde lo que es nuestra compañía, con nuestros proyectos industriales y también con otros. Y yo resaltaría cinco grandes líneas que tienen que ver además con las actuaciones y el plan de acción y la estrategia que estamos desplegando desde Fundación Repsol. El primero tiene que ver con objetivos de economía circular en lo que es la reducción de emisiones. O sea, nosotros en la reducción de emisiones podemos estar en los procesos industriales o fuera de los procesos industriales. En los procesos industriales, como bien hemos dicho, esos proyectos que están en marcha. Y fuera de esos proyectos industriales se pueden reducir emisiones con otros ángulos de negocio, como por ejemplo puede ser la reforestación, el mantenimiento de florestas y de ahí a través de esos residuos la producción de biomasa para la producción de gas y electricidad. Ese es un ángulo. Pero hay más circularidad si pensamos, por ejemplo, todo lo que afecta hoy a los entornos de una economía cada vez más digital y a la logística asociada, logística sostenible, bien sea el B2B o el B2C, en última milla, por ejemplo. Eso también es economía circular y además es aún más circular si nosotros somos capaces de incorporar colectivos vulnerables en estas tareas, ¿no? O, por ejemplo, plantas de separación de plástico, de transformación y de regeneración de plástico utilizado, como es el caso, pues tenemos una participación en una empresa social de Cantabria, que se llama Saema, con el 35%, y hemos empezado la actividad también ahí y alguna otra que será noticia muy, muy, muy en breve, ¿no? Pero luego también hay economía circular si nosotros pensamos en la eficiencia energética vista en el caso concreto, por ejemplo, en lo que es la rehabilitación urbana. Y esto es la rehabilitación urbana ecosostenible de edificios, en concreto en zonas más vulnerables, ¿no? Y luego tenemos líneas de actuación si pensamos en economía circular en esos entornos rurales de la España vaciada, lo que decimos los entornos naturales de la economía ecológica kilómetro cero, ¿no? Bueno, pues todo esto yo creo que nos abre perspectivas. Lo que sí, y es el mensaje quizás el que yo quería transmitir con un poco más de contundencia, es los proyectos hay que ponerlos en marcha. Y los proyectos hay que ponerlos en marcha en su versión 1.0 si hace falta. Y luego hay procesos de mejora que harán con que esos proyectos tengan su versión 2.0 y vayan mejorando. Pero estamos en un modo donde yo creo que bien, por la necesidad de la recuperación económica que tenemos por delante, el grandísimo desafío que tenemos de una recuperación económica, pero que tiene que ser compatible con la agenda verde, los objetivos del New Green Deal, pero también por todo el tema que va a afectar, y ya está afectando y va a afectar muchísimo a todo el empleo, y hablando en concreto en una región como Europa o hablando en concreto en una región como España y Portugal, lo que sí está claro es que nosotros tenemos que pasar al modo de ejecución. Entonces, aquí hay una combinación, hay una alianza que es muy necesaria. Por un lado, los académicos, los científicos, los expertos en las distintas materias tienen que enseñar el camino, nos tienen que ayudar a construir esa hoja de ruta. Esto tiene mucho de colaboración público-privada, hoy quizás más que nunca, una colaboración público-privada firme, clara. Y una vez que tengamos esa hoja de ruta, tenemos que empezar en modo ejecución porque no hay mucho tiempo a perder. Hay muchísimas oportunidades que están ahí, están delante de nosotros, y la economía circular va a traer muchas de estas oportunidades que nosotros sinceramente las necesitamos, y quizás hoy en día
en casa sean nuestros hijos, ¿no? Los que quizás tengan estas materias incluso bien pensadas, aunque no sea quizás de una forma muy desarrollada en lo técnico, pero sí entienden un mundo con una economía circular mucho más sostenible, mucho más colaborativa, mucho más compartida, quizás mejor de lo que nosotros lo hemos visto y vivido en nuestro tiempo, porque el mundo ha cambiado, ¿no? Y al final la economía circular es como todo, ¿no? Eso también me decía el otro día un amigo mío, ¿no? Que la economía es tan circular y cíclica que al final siempre vuelve, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto nunca mejor, y termino por agradecer nuevamente a FONSEM, a su equipo, al equipo de Fundación Repsol, que ha organizado todo esto. Vamos a tener unas jornadas que creo que van a ser muy interesantes por la calidad de los ponentes. Tendremos luego también una sesión final de clausura donde serán las reflexiones sobre todo lo que se ha estado comentando aquí, y en este marco pues nosotros vamos a seguir trabajando. Así que muchísimas gracias a todos, bienvenidos, y espero que disfrutéis mucho de esta conferencia en concreto y del ciclo de conferencias que sigue, como ha dicho João Batalha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Me permitirán que dé inicio a lo que es de presente a los dos destacados ponentes que hoy nos acompañan. No sin antes comentar, habrán visto cuando han accedido al seminario, que hay la posibilidad de realizar alguna pregunta a raíz de las intervenciones de los ponentes. Esperamos tener unos minutos al finalizar sus intervenciones para poder trasladarles alguna de las cuestiones que puedan surgir por parte suya, y les invito a que vayan trasladándonos lo que son sus dudas, sus cuestiones, sus comentarios, si lo estiman oportuno. Dicho esto, es el momento de dar la entrada a estos dos destacados ponentes. La primera persona que nos acompañará es la presidenta de President of the European Circular Economy Stakeholder Platform. As mentioned by Antonio, the European Circular Economy Stakeholder is the network of the network. It's a joint initiative by the European Commission and the European Economic and Social Committee. It's a virtual and open space. Its aim is to promote the transition to a circular economy by facilitating policy dialogue among stakeholders, by disseminating good practices, strategies among companies, among actors in Europe. For us, it's a pleasure to have with us the platform in this inaugural session. And Ladia, it's for us a pleasure your participation in this session, just to talk about your vision about the situation, offering us an overview of the circular economy situation in Europe. Thank you again for accepting our invitation, and the floor is yours. Thank you. Thank you very much for the invitation. It's a true pleasure being with you today, and I would like to congratulate FONSEM and Repsol for this great initiative. I think in these times it's of crucial importance that we have opportunity to exchange not only ideas but also good practices, and that is exactly what is the aim of the Circular Economy Stakeholder Platform in Brussels, inviting everyone, engaging different stakeholders, and really sharing good practices and sharing the vision for this circular transition. So it's a pleasure. And after Mr. Batalha and Calcada, it is hard to say something new. So I will really try to wrap it up and to open this journey towards circular transition with some highlights, views, and also real cases from the practice. So please, can we start with the presentation? Okay, yes, as I already said, for me, it's an honor being with you, because circular economy is a journey, and the whole cycle of your events is also a kind of a journey, and having the opportunity to tackle different aspects of this very complex and sometimes really complicated topic is of crucial importance. So today I will somehow guide you through three points. We will start. Let's see if it works. The first slide. Yeah.
Okay, can we go backwards, please? One backwards. Forward, yes, now it works. It goes. Technical issues. Okay, the first slide, I don't know. Once again, if you can just help me with the slide. The next one. Okay, thank you. Yeah, for the opening, I choose someone who you probably know. This is Nikola Tesla. He was born in the region where I'm coming from. I'm from Slovenia, and he was born in Croatia. And he was a real visionary. And one of his quotes, there are many, is, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. And because what we are talking about today is particularly the transition in the sector of energy, I found him as a role model and as a visionary as something what is worth starting with. Next slide, please. So I already mentioned that we will go through, or that I will try to highlight 3 points. So the first one is, what is European offering us as a kind of a framework for this circular economy transition? We have already heard that we have Green Deal. We also have the Circular Economy Action Plan. So we will try to have a look what, how we can use it in practice. The second point is, for business transformation in energy sector, because energy sector is really important. And as we all know, without energy, the whole society and economy cannot exist. So what is this major transformation that we can expect, or where are those first front runners? And the third pillar is more about interdependency and interconnectivity as the key. We have heard in the previous speeches that now also through this COVID crisis, we have actually realized how interdependent and interconnected, and how all sectors are connected, and how within value chains, we do depend on each other. Next slide, please. So to start with the EU framework. About the circular transition. Next, please. So within the Europe, we have now European Green Deal, and we have heard that this is a kind of a basis for the whole also circular transition. But I would like to use another quote from Ursula von der Leyen, European Commission President. She said that this is the Europe that I believe can emerge from this crisis. One that does everything it can to protect lives and livelihoods. One that is open to the world, but can take care of itself. One that is more resilient, green and digital, and that invests in the future together. So what I like about this quote is that it is encouraging us to be, to trust ourselves and to rely to ourselves, particularly here in Europe. But on the other hand, we should not close the borders, and we should not close our mindset. So it is about opening mindset, about looking for new collaborations and for the new kind of co-creation as well. But at the end of the day, it is about our well-being, the well-being of our society, of our economy. And when we are talking about circular economy, of course, this is very much embedded in the sustainable development goals. It is not something detached. On the contrary, as you can see on this slide, in the essence of the whole movement, if we call it so, are the SDGs. And I would like particularly to highlight the goal number 12, which is devoted to responsible consumption, and before that also to responsible production. So circular economy is addressing most of, or we can say all, sustainable development goals by different activities, and keeping in mind that before we produce something, let's think about it. Do we have to produce that? How to do it in the most effective and efficient way? How to maintain value once something is, not to waste resources, but really to manage them with all responsibility. Next slide, please. So mentioning Green Deal, if you take a look, I believe that most of you are familiar with the document, but I sometimes say that it is like that before the crisis,
the cookbook or the instructions for that, how to overcome the crisis, not only climate crisis, but now this pandemic crisis, has been written and is already embedded in the document of the Green Deal. So it is talking very much about the energy sector as well, about managing resources. And at the end of the day, of course, the transition is needed. And when we talk about the transition, we need to change. To change first our mindset, then our business models, then the way we operate, the way we cooperate. So energy sector is absolutely, we can say, in the heart of the whole transition. And it was nicely pointed out before by Mr. Kakadas, it is really about reinventing things, about innovating, about being creative. So it's hard sometimes, because in these pandemic times, when you are scared to death, be creative, it is a big challenge. But right now, we have to use our strengths and really to think out of the box and to look for this new opportunity. So by reading or by following what has been put in the Green Deal, we can really find a lot of not only inspiration, but also the guidelines how to do that. Next slide, please. As already mentioned, we have another document. This is Circular Economy Action Plan that has been introduced just before the pandemic, so in March 2020. And it is nice because in this document, I'm really inviting you to read it. It's not hard to go through that, but a lot of inspiration can be found, particularly for business sectors. So what can be done, for example, in packaging, in food, in textiles, and so on. So a lot of practical guidelines again, how to do this transition, where to start, and what you can expect also regarding the incentives that Europe is offering now with the Green Recovery Funds, also the money that is available for this transition. So within this document, you can really find a lot of food for thought. Next slide. Talking about the framework and talking about our platform in Brussels, I would like to highlight our motto. That is that we would like to become the network of networks. As you can see, within our coordination group, we have 24 member organizations. And right now, we are going through the process of election of new members. So I've been chairing this platform now for the second mandate. And now in October, we will have new members and we will see how it will be reshaped. But the mission and the ambition will not change for sure. And what I would like to say is that this is the platform open for everyone. So it is the digital platform and you can find best practices. You can find partners for your project. You can announce your events like this one that we have today. You can find the notice on the website of the platform. And it is really something what is enabling you to navigate through this transition with right partners. And sometimes really to foster your activities, sometimes just to find someone who went through that, not to make the same mistakes, because it is a process and we are learning on the way. So whatever you are, whether you're a small company, a startup, or a big international company, or a city, or a representative of the government, so we really have to collaborate and to move forward in a different way, because by learning from each other, we can create then those new solutions and new paving new pathways for this very demanding transition. Next, please. So if we are moving now for the framework to wrap it up, okay, we have Green Deal, we have now Green Recovery Program, we have Circular Economy Action Plan and a lot of reports. So don't be afraid of reading them or for looking for the knowledge that is available when implementing this in practice. And if we take a look now into the energy sector, next slide, please, we can see that energy is, as I said, in the core of the resources that we are managing.
Because when we are talking about the transition, we should know what are those resources that we are actually managing. So on one side, we have land, we have water, as already mentioned, energy and all other materials. And following the principles of circular economy, what does it mean? It means that we are managing these resources in a way that we maintain the value for as long as possible. So this is in the essence. And of course, the resources are limited, and within the limits of our planet, we should manage them in a way to provide not only the present, but also the future. So decoupling is what is the principle of circular economy. And on the other side, as I already said, we have the demand for this. And by managing demand as well and looking for the solutions like maintaining things, repairing things, refurbishing, and at the very end, recycling, this is how we prolong their life cycle, what is of crucial importance. And of course, we have the whole ecosystem of services and the environment and the biological cycle on the other side that we have to manage carefully as well. Next, please. Back to the energy sector. So we know that the demand for energy is getting higher, and it means that our CO2 footprint is getting higher in general on the planetary basis. And 75% of CO2 footprint is due to energy demand. So what to do now? Next, please. Understanding this gap that we have. So on the global level, if we are using more energy, that means that we are producing higher footprint. And now the question is how to overcome this gap, how to produce more energy and how to produce less carbon at the same time. Therefore, these new solutions are of great importance. And as this is the graph I took from the BP Energy Outlook from the previous year, and it is slightly pointed out that industry and building are dominant end use of global energy and so have an important bearing on the energy transition. And if we take a look now to the next slide, where the same source, again, BP Energy Outlook 2020 is quoted, you can see what the COVID a pandemic situation brought us. So as we know, it is affecting all our activities, and there is also an impact on the consumption of energy. So now we are facing another challenge again, because our economies are not working as they used to, and those energy consumers that are most demanding also were in lockdown. We can already see different scenarios of how we will use less energy from different sources and how also our GDP will not be the same as it has been predicted back in 2019. So here we see that on all levels, the demand is changing. In some cases, there is less demand, and it is offering us an opportunity really to rethink how to use energy and how, not only how to use energy, but how to use all resources. And as mentioned before, when we are talking about different sectors like mobility, transport, buildings, construction, everywhere where energy is used, how really to use this crisis as an opportunity to find a way to move into this circular direction and to use, not only to use, but also how to produce more green energy. And it has been mentioned already when we are managing the resources and thinking about reducing emissions, what can we do with biomass? How this can be used as an energy resource, or how we can redefine business models in industry to use less resources. So next slide, please. When talking about business models, I like this particular graph of Citra very much, because it is showing us where business models or how business models can be changed. So back to that, where is the entry point for your transition, where you can start? Think about that. Maybe you can find opportunities in your supply chain, in your value chain, in the whole system of your suppliers.
maybe recovery and recycling is where you can find the way to implement circular economy. Then we have sharing platforms, we have products as services, and then it's about product life cycle extension. So different options and different entry points, how to start shifting, changing the business model to make it more circular. Next slide, please. Moving from this to real cases. So I picked just three random because I think they are very illustrative. One is related to LNG, something that is familiar to you for sure, and how to use LNG more in the transport. So for now, if I take a case from Slovenia, for example, the problem or the challenge is that there are no incentives for LNG, and those trucks and those companies that decide to use this kind of energy or fuel for their transportation have to invest more of their money for that because prices are still higher than the prices of the gas. So here we see that those that are front runners are actually investing their own money to start this sustainable journey and to implement these solutions, while on the other side, the government is still not supporting them. So here we have a gap, and this is a great opportunity now to think about that and really to give incentive for the transition toward different kinds of fuels. Next, please. Next case is showing us how we can, I mentioned before that there are different business models, and this one is showing us how we can move from products to services. This is Philips, they're offering lighting. So how to save energy on different levels. One is in the production cycle, so to produce less bulbs because they're managing now the lighting systems. And the interest of both parties, so of Philips on one hand and of the consumer user on the other, in this case we have Schiphol Airport in the Netherlands, is to use less energy and to use it more effective and efficient. So they're paying not for bulbs, but they're paying for lighting as a service. And here we have savings, and here we have this win-win case of the energy of the energy savings and money savings. Next, please. The third case is showing us how sometimes we just have to look around and see where is excess of a certain material or energy. This is the collaboration between Aquafil company, again in Slovenia, and the Atlantis Water Park. From the company is going directly into the water park, heating the water there. So only one pipe has been built to transfer this energy, and the savings are significant. So 2 megakilogram less of CO2 print per year. And this is where I'm encouraging you. Sometimes it is not a big or revolutionary thing. Maybe it is just that you have right partners around you that enable you or that you can empower them to share something, to co-create the collaboration in a new way. Next, please. As we have seen, different aspects should be monitored and different opportunities mapped to find this kind of opportunities for collaboration. And next, please. To go back now to that, how actually the whole system works, I would like to wrap up with these messages that within the planetary boundaries, we have this ecosystem, and within we have different systems like energy system, food system, mobility system. As I said, they're all interdependent, and by managing them through different aspects like policy making, incentives, taxation, and so on, we are managing the whole system. And what at the end of the day, what we would like to provide is really an efficient and a society, economy, and environment. So this is in the essence of the whole transformation, and also that we are managing the profits, that they remain there where they can assure us reinvestment into the solutions of the circular and sustainable businesses. Next, please.
I would like to highlight another interesting survey that has been done by Ambrosetti House and introduced just a few weeks ago, based on the CEOs. This survey is based on what business sector is thinking about circular economy, and the findings are really interesting because there is a strong will to implement circular economy. If we go to the next slide, just to conclude with some messages. So from the business, when they asked business leaders, what do they think about circular economy and when, where it can ensure a structural competitive advantage, because at the end of the day, the business should go on, but as I said, within the limits that we have. What is very interesting is that most of the CEOs recognize this as a kind of tool for diversifying their businesses. But I would like to point out two things. One is that economy, then the money goes in that direction as well. So let me conclude, yes, here with the last slide. So just saying that circular gracias, and that circular economy is really offering you a big playground for the circular and prosperous transition of your businesses. Thank you very much. Thank you very much, Nadia, for your presentation, for offering us your vision about the future and the next steps towards a real circular economy future. It has been really interesting, the different business models that you have been presenting just to reduce inefficiencies and to create value for companies. And for me, perhaps the more relevant message, and I really appreciate, is the last message that it's really needed to ensure a structural change in order to get all the advantages, all the economic advantages associated with the circular economy. We could talk in the last part of this session with the questions coming from the audience. Now is the presentation of Cotec. Creo que cambio al español. Creo que Cotec en nuestro país no requiere ningún tipo de presentación. Yo creo que ha sido pues un actor clave a la hora de fomentar la innovación, siendo pionero en el diseño de políticas y de iniciativas. En el caso concreto de la economía circular, como ya conocéis o como ya conocen todos, también fueron pioneros en el análisis de la situación y la evolución de la economía circular en España desde la primera publicación del informe, creo recordar que fue en el 2017, y que se ha convertido a lo largo de sus diferentes ediciones en un referente que nos permite tener una visión de cómo estamos yendo, por dónde vamos, cuáles son nuestras limitaciones, carencias, dónde es necesario reforzar las actuaciones, y al mismo tiempo por su capacidad de apuntar las prioridades necesarias y los ámbitos necesarios que es necesario acometer a la hora de definir esa estrategia de lo lineal a lo circular. Quisiera agradecer a su director general, a Jorge Barrero, que hoy nos pueda acompañar en este primer ciclo de conferencias de economía circular. Gracias, Jorge. La verdad es que es un placer para nosotros contar contigo y ya sin más te cedería la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Joan, por la invitación y por también tus cariñosas palabras de presentación. Gracias al equipo por la preparación de este evento y también, por supuesto, gracias a Fundación Repsol, Antonio, un agente clave también en ese histórico de Cotec que mencionaba Joan. Repsol es uno de los socios fundadores de la Fundación Cotec. Thank you, Ladeya, also for your insight, for your vision. Hemos escuchado esta mañana, yo creo que cosas muy interesantes y muy sensatas, pero si tuviera que elegir una de ellas, me quedo con la reflexión de la madre de Antonio, ¿no? Desde ese pueblo de Portugal. No solo las personas de su generación, también las personas de nuestra generación, de mi generación, hemos conocido un mundo más circular. Al menos este es mi caso. Yo también soy de pueblo, nací en una aldea de Asturias, en una
familia de 5 hermanos y evidentemente pues hablar de reciclaje, de uso compartido, de reutilización o de cualquier otro de los elementos que componen este modelo es más fácil pues si has comido croquetas, si has tenido que ceder la bici a tu hermano, si has te has fabricado una batería con un tambor de detergente o si te has puesto rodilleras, ¿no? Son cosas que yo he vivido y que si bien es cierto que hoy voy a intentar hablar de innovación y de qué cosas han de cambiar para intentar precisamente abordar este reto de la economía circular, también es verdad que en parte circularizar la economía tiene que ver con recuperar cosas que hemos dejado de hacer, ¿no? En algún momento el mundo se hizo muy lineal, probablemente en el caso de España en mediados de los 80 y como consecuencia también entre otras razones, ¿no? De la propia globalización, pues nos vimos invadidos de un modelo de producción y consumo que ha llegado a unos, yo diría que a unos límites casi obscenos de linealidad, ¿no? Y vuelvo un poco a mi historia familiar. Creo que en la mayoría de las casas de los años 80 se entendía que el mueble del salón igual era feo, pero no era el salón, no había que cambiarlo cada 2 años, ¿no? La vajilla podía tener algún desperfecto y tampoco había que comprar otra. Yo os pido ahora a todos los que estáis escuchándome que recordéis esa etapa de vuestras vidas, pues seguramente encontremos soluciones a algunos de los problemas que tenemos hoy. Bien, como os decía, ahora ya dejo la nostalgia aparte y hablar del reto que tenemos hoy encima de la mesa. Y sí que me gustaría repasar algunas de las cosas que hemos hecho, ¿no? El qué. Pero antes del qué, seguramente deberíamos justificar el por qué, ¿no? ¿Por qué una organización como Cotec, que se dedica a la innovación, entendida en sentido amplio, entendida de la siguiente manera, como todo cambio basado en el conocimiento que genera valor, por qué ha incorporado y de qué manera en su agenda la economía circular? Bueno, pues sencillo argumentarlo. Entendemos que la innovación, la economía circular es probablemente la mayor de las innovaciones posibles, porque no afecta a un solo producto, ni a una sola empresa, ni a un solo sector, ni a un solo territorio, sino que afecta al conjunto de la economía y al conjunto del planeta, con lo cual es un fascinante campo de pruebas para innovar. Cuando nosotros hablamos de la transición circular, tampoco lo hacemos de manera desconectada de otros fenómenos que están ocurriendo y que, de alguna manera, se entrelazan con la propia transición circular y se refuerzan en algunos casos, ¿no? Hablamos en Cotec de las tres transiciones, la que tiene que ver con flujos de información de un mundo analógico a digital, la segunda, que es la que nos ocupa hoy, tiene que ver con los flujos de materia y energía de una economía lineal a una circular, y una tercera transición, quizá de la que se habla menos, pero que en realidad es una corriente profunda que lo envuelve todo, es la que tiene que ver con los flujos de inversión de una economía basada fundamentalmente en la inversión en activos materiales a una economía donde los activos intangibles, que están muy mal medidos a nivel empresarial y también a nivel macroeconómico, es decir, aquello que no figura en el balance de las empresas o en el PIB de los países, cada vez explica más la diferencia entre ganadores y perdedores. ¿Cuáles son esos activos intangibles? Pues el talento, la organización, los datos, la reputación, la propia innovación. Bueno, todo esto constituye la tercera de las transiciones a la que Cotec presta atención. Y cada vez estamos más convencidos de que parte de la solución a los retos tiene que ver, además, con entrelazar adecuadamente estas transiciones. Por ejemplo, aspectos de la economía circular, como el uso inteligente de la energía o el propio uso compartido, no se conciben al nivel que hoy entendemos
sin la revolución digital, ¿no? Pero diría más, uno de los de las espadas de Damocles que se cierne sobre la revolución digital y que tiene que ver precisamente con el futuro del empleo y con la automatización progresiva de muchas tareas, pues por algo mejor puede encontrar en la economía circular un contrapeso interesante, porque es cierto que son muy automatizables algunas de las fases del ciclo productivo, pero sobre todo son muy automatizables los elementos de la cadena que son más lineales a la vez. Es decir, por decirlo de manera resumida, es fácil que un robot fabrique o ensamble una batidora, pero mucho más difícil que la repare. Y de hecho, de alguna manera un mundo más circular seguramente pues no tendría que fabricar tantas batidoras, pero tampoco pasaría nada porque el empleo que se generara, que se perdiera en esas líneas de ensamblaje, se recuperaría en otros modelos de negocio relacionados con la reparación, el uso compartido, etcétera, etcétera. ¿Dónde entra la transición intangible en todo esto? Pues bueno, de nuevo, de manera discreta pero muy profunda, ¿no? Casi todo lo que estamos hablando tiene que ver con inversiones que no están centradas en lo tangible, ¿no? Circularizar un negocio no tiene tanto que ver seguramente con invertir en un terreno o en una máquina o en una fábrica, sino con invertir en talento, con invertir en reorganización de los procesos, con un montón de aspectos que forman parte de esa llamada economía intangible. ¿Y cómo hacemos o qué queremos hacer y cómo lo hacemos en Cotec? Bueno, pues hay un concepto que nos es muy útil para explicar nuestra manera de trabajar y que luego aterrizaré al caso particular de lo que venimos haciendo en economía circular. Es lo que se llama la ventana de Overton. Es un concepto de comunicación política que viene a decir que en cada momento de la historia el rango de ideas que es política y socialmente debatible es limitado. Y todo lo que no entra dentro de lo aceptable, popular, pues automáticamente desacredita a quien lo plantea. Esta es la razón por la que en muchos casos la agenda política es, bueno, prácticamente se limita al corto plazo y a los asuntos que más preocupan en el día a día al ciudadano, aunque seguramente no a todos, y deja pendientes otras cuestiones que en el medio plazo pues son esenciales, ¿no? Y es sencillamente esto, es decir, es un senador romano que estuviera a favor de la abolición de la esclavitud, que seguramente lo sabía y seguramente en algún momento lo plantearon, pues quedaría absolutamente desactivado como político porque sencillamente el Imperio Romano no podía prescindir de los esclavos. Poco a poco la ventana de Overton va moviéndose y cosas que parecían impensables o radicables se hacen progresivamente sensibles y acaban entrando, ¿no? Voy a poner dos ejemplos muy recientes de cómo la ventana de Overton se mueve sola sin que nadie influya en ella, ¿no? Con acontecimientos tan radicales como el que hemos vivido. No sé, hay dos políticas concretas de las que se ha hablado mucho en los últimos meses que no estaban en la agenda y que de repente han entrado de lleno justo como consecuencia de este movimiento sísmico. El ingreso mínimo vital o la regulación del teletrabajo, dos cuestiones que ahora están en la agenda y hace unos pocos meses, bueno, pues quien las planteara en una proposición de ley probablemente quedaría fuera de juego. Bueno, el trabajo de Cotec consiste, entre otras cosas, en ampliar esa ventana de Overton, introducir en la agenda política, en la agenda mediática, en la agenda empresarial y educativa también, cuestiones que entendemos que son esenciales para nuestro país y que no forman parte todavía de ella. Y lo hacemos con una metodología que es en realidad muy sencilla. Es una metodología que comparte algunos fundamentos con los think tanks tradicionales, pero a la que hemos añadido algo más, ¿no? Nosotros decimos que aplicamos la llave de Cotec. Y la llave de Cotec tiene tres elementos, ¿no? Los que saben qué hacer, los que saben diseñar soluciones y analizar problemas. Eso sería un tercio de la llave.
pero tan importantes como los expertos son aquellos que dicen qué hacer, aquellos que son capaces de arrastrar opinión y de generar una corriente, ¿no?, favorable al cambio que uno propone. Y cuando hablo de influenciadores, no me refiero exclusivamente a las redes sociales. Por supuesto, una persona en Twitter o en Facebook puede influir, pero influenciador es cualquiera que tiene la capacidad de amplificar un mensaje. En realidad, todos lo somos, al menos a una escala privada o familiar. Pero lo son, por ejemplo, los profesores que cada día hablan a millones de personas en las aulas, lo son los líderes empresariales, políticos. Hay muchísimos agentes que pueden tener ese rol. Y cuando nosotros abordamos un tema, los tenemos en cuenta y una estrategia de influencia es tan importante como la propia extracción de conocimiento experto. Luego hay un tercer elemento de la llave que es el más invisible, pero es igualmente relevante. Es lo que llamamos los facilitadores. Los que saben cómo hacerlo, los que saben cómo aterrizar una buena idea en mecanismos concretos, en modificaciones en el engranaje que verdaderamente produce cambios sistémicos. Bueno, aplicar la llave de Coteca a resolver problemas que entendemos que son retos del sistema de innovación es lo que hacemos, y ahora pues voy a dedicar el resto de los minutos que me quedan a explicaros cómo hemos aplicado esa llave de Coteca en el caso de la economía circular. Como comentaba Joan, nosotros llevamos trabajando en economía circular aproximadamente del año 2016, aunque es en 2017 cuando, bueno, se hace más visible ese trabajo y además lo hacemos en paralelo pues con una estrategia, digamos, de extracción de conocimiento experto, con la presentación de la primera edición de nuestro informe de situación sobre economía circular en España. Ya llevamos por la segunda edición, de momento lo estamos haciendo de forma bienal, quizá pasemos a un modo anual cuando la información disponible sea suficientemente de suficiente calidad. Pero a la vez que empezamos a analizar y a obtener indicadores y métricas adecuados, pues también tratamos de colocar esta cuestión en el primer nivel de la agenda política. Lo hicimos con una cumbre de jefes de Estado, que es una de las herramientas así singulares que tiene Cotec, porque los que conocéis la casa sabéis que nuestro presidente es Su Majestad el Rey, pero que además tenemos dos organizaciones homólogas, Cotec Portugal y Cotec Italia, que juntos conformamos lo que se llama Cotec Europa, y la posibilidad de reunir a los tres jefes de Estado en torno a temas de innovación es una de las, bueno, de las herramientas singulares con las que cuenta esta organización, ¿no? Pero además de esa cumbre, pues en los últimos dos años hemos mantenido esa idea de encuentros a alto nivel. Tuvimos a Logan Fabius, el expresidente de la COP25, hablando sobre financiación de la transición circular. Hemos tenido en varias ocasiones a nuestra vicepresidenta, que por cierto era nuestra experta de los 100 de Cotec en economía circular. La tuvimos que dar de baja en la red de expertos cuando la nombraron vicepresidenta del gobierno. Y bueno, y en paralelo a esta idea de trabajar en las élites y en esos influenciadores de primer nivel, también hemos acompañado la estrategia de influencia con un trabajo muy específico para difundir el concepto a la mayor escala posible. Y ese es el trabajo que se sustanció en un vídeo, que yo, si no lo habéis visto, de verdad os recomiendo que lo veáis, porque bueno, es un vídeo para todos los públicos, un vídeo que han visto más de 15 millones de personas en todo el mundo, muchísimos niños y jóvenes que han conocido la economía circular a través de ese producto, y que de hecho, pues en los más de 30.000 comentarios que tiene en YouTube, pues dicen querer dedicarse, ¿no?, a la economía circular en su futuro. Por tanto, conocimiento experto, influencia y, por último, el tercer elemento de la llave, la facilitación. ¿Cómo estamos aterrizando nuestras propuestas? Bueno, pues hemos tenido a lo largo de los últimos dos años varios grupos de trabajo internos en la organización. Han tocado aspectos diferentes. Primero hubo un grupo para posicionarnos respecto a la estrategia española. Hemos tenido un grupo específico que ha también influido en uno de los puntos, digamos, calientes en la agenda regulatoria de economía circular, que es la fin de
fin de condición de residuo. Tenemos un grupo especial en finanzas verdes. Tenemos ahora un grupo en incentivos a la innovación verde. Muy pronto tendremos un grupo específico de reparación. Hemos abordado también el uso compartido. Bueno, vamos tocando aspectos más concretos con grupos de trabajo donde participan nuestros miembros y también a veces personas que no forman parte de Ecotec, pero que son invitadas específicamente. Un par de datos extraídos también de estos informes y de esta actividad de seguimiento que venimos haciendo desde 2017. Bueno, la verdad es que el primer informe que publicó Ecotec tenía datos muy esperanzadores. Estábamos saliendo de la anterior crisis y salíamos con un indicador muy fortalecido en productividad de los recursos, que no es un indicador que lo explique todo, pero sí es el indicador de referencia para entender, bueno, hasta qué punto una economía es capaz de ser eficiente en el uso de la materia y de la energía. Bueno, ya en aquel momento advertíamos que esta mejora en el indicador de productividad de los recursos podía ser un artefacto que consecuencia de la caída del sector productivo durante la crisis, en particular del sector de la construcción, y que no debíamos confiarnos. Y efectivamente, pues el tiempo nos ha dado la razón. A medida que se han ido recuperando los sectores industriales y de la construcción y sectores intensivos en el uso de materia prima y energía, pues vemos cómo ese indicador que apuntaba a maneras, pues se está volviendo a empeorar, ¿no? Con lo cual, pues de nuevo nuestro país pues refleja esa rigidez, ¿no?, en su economía, que en este caso nos perjudica a la hora de transformarla radicalmente. Ojalá en esta nueva etapa de reinicio, de reseteo, podamos conseguirlo. En la parte positiva, algo que sí ha cambiado de manera muy notable desde que empezamos a analizar este tema, es la percepción del ciudadano. En solo 3 años se ha triplicado el número de españoles que conocen el concepto de economía circular, y para nosotros es esencial que esta gran transición sociotecnológica sea acompañada por el ciudadano, ¿no? Porque al final también es un círculo esa relación entre administraciones, empresas y consumidores, y no hay un punto mejor que otro para empezar, pero tienes que tocarlos todos si verdaderamente quieres cambiar las cosas de manera profunda. Finalizo aquí con las recomendaciones que hicimos en aquella cumbre de 2017, en la que además de Su Majestad el Rey y los presidentes de la República de Italia y Portugal participaron autoridades ambientales de más de 20 países. Participó también la Comisión en su momento, presentando de hecho sus primeros esfuerzos en materia de economía circular. Y bueno, nuestras reflexiones y recomendaciones son muy similares a las que presentaba la de ella en su diapositiva final. Seguramente hay más cosas que hacer, pero nosotros entendemos que hay 5 líneas de trabajo claras que hay que en las que hay que profundizar, ¿no? A todos los niveles, ¿no? A nivel estatal, a nivel europeo, por supuesto, pero también estatal, regional, local, incluso corporativo, ¿no? La educación y la formación, la educación para que todos seamos consumidores más circulares y para que podamos, muchos de nosotros, trabajar en los nuevos perfiles que surjan. La coherencia entre normas, o sea, el uso de la regulación como un tractor del cambio, sin dejar a nadie atrás, pero sin ser tampoco refractario a los avances. La ciencia y la tecnología como respuesta a algunos de los retos pendientes. No todo se va a resolver con ciencia. No va a haber una bala mágica para acabar con los plásticos en los océanos o con cualquier otro de los retos. Probablemente hay una parte
de desarrollo tecnológico pueda resolver en parte el problema, pero seguramente es mucho más sensato y mucho más fácil cambiar nuestra propia conducta como consumidores para resolverlo antes que esperar a que no venga nadie, ningún ingeniero a tratar de hacerlo, cuando muchas veces, insisto, es recuperar modos de consumo y de vida a los que algunos, de hecho, ya estábamos acostumbrados, ¿no? Por supuesto, mecanismos de financiación, muy importante la cooperación público-privada. El tema de la cooperación público-privada está en el ADN de Cotec. Nosotros somos una fundación que está conformada por instituciones y empresas y, de hecho, ahora, pues de cara al plan de recuperación, tenemos una línea muy, muy potente de trabajo conjunto porque, además de cooperar más, deben cooperar distinto las administraciones y las empresas. Hay que buscar mecanismos nuevos que permitan precisamente ese salto cuantitativo y cualitativo que suponen los fondos de recuperación. Escucho estos días mucho hablar de proyectos, escucho hablar de quién va a gestionar los fondos, pero escucho muy poco hablar de los cómo, de qué herramientas, qué mecanismos nuevos o ya testados van a permitir canalizar esos fondos de manera diferencial. Y yo creo que ese es el verdadero cuello de botella. Y por último, pues los incentivos de todo tipo, pero también fiscales, con modelos que ya están probados, como la compra pública innovadora y la compra verde, que son instrumentos tractores muy, muy potentes. Me dejo, creo, para el final el origen de nuestro trabajo en economía circular, que es precisamente la capacidad de evaluar y de seguir lo que está pasando. Es cierto que Cotec tiene un informe, es cierto que en sucesivas ediciones ha ido mejorando su capacidad de observación del sistema, pero es cierto que estamos muy lejos de encontrar esos indicadores clave a nivel español y a nivel europeo que nos permitan realmente confirmar si estamos avanzando en la dirección adecuada y al ritmo deseado. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias y, por supuesto, gracias a todos los que hacen posible el trabajo de Cotec. En gran medida también compartimos sponsors con la propia FUNSEAM, o sea que probablemente algunos de nuestros miembros están escuchándome ahora y de nuevo, pues, dar las gracias por la confianza y el trabajo que nos permiten hacer. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación. Yo creo que es muy relevante. Tú apuntabas ahora a una cifra que yo creo que es muy interesante, que es el grado de percepción social y de conocimiento que tenemos de la economía circular en nuestra sociedad. Y sin duda, pues, son alentadores ver que se va incrementando ese grado de conocimiento y sin duda es una parte muy significativa gracias a vuestro trabajo desde la Fundación a la hora de incorporar nuevos elementos en la agenda política, aprovechando, pues, bueno, esta ventana de Overton que se intenta ensanchar a la hora de incorporar nuevos aspectos y nuevas cuestiones que estaban, pues, en un segundo plano en la definición de las políticas públicas. Tenemos unos minutos para plantear cuestiones. Si todavía no lo han hecho, recordarles que cuando han entrado en el enlace había la posibilidad de, tan solo indicando su nombre y empresa, de plantear las preguntas en directo. Si están en pantalla completa, habrán perdido que no lo verán, pero pueden acceder fácilmente de nuevo a esa posibilidad. Hemos recibido algunas preguntas y, si te parece, Jorge, empezaría contigo. He agrupado algunas de ellas, las he seleccionado. Obviamente no podemos dar respuestas a todas, pero sí que me gustaría trasladarte dos preguntas que han sido recurrentes y que han aparecido. Apuntabas lo de la percepción de la economía social por parte de la sociedad, qué grado de conocimiento. Apuntabas lo que eran las diferentes líneas de trabajo para acometer lo que es esa transformación de nuestro modelo productivo. Y una de las cuestiones que ha surgido es que, ¿cuál es tu visión del impacto que pueda tener la situación actual, la pandemia actual, en la percepción de la economía circular? ¿Refuerza la percepción de la economía circular como una prioridad? ¿Deja de ser una prioridad en la agenda política en el contexto actual? Nos aparecían, por ejemplo, algún ejemplo o alguna
un comentario en relación a lo que es, por ejemplo, el tema del consumo de plásticos envasados durante este periodo, con lo cual, ¿cuál es tu visión de cómo puede, cuál es el impacto, la relación que existe entre la situación sanitaria actual y la percepción que pueda haber en relación a la economía circular, si la refuerza o la deja en un segundo plano teniendo en cuenta de que es necesaria algún tipo de otra actuación? Un poco si pudieras comentarnos cuál es tu visión al respecto. Gracias. Bueno, yo voy a hacer un disclaimer antes de empezar. Yo tengo tendencia a ser optimista. Los que trabajamos en innovación solemos tenerla porque, bueno, al final, alguien que trabaja en innovación cree que las cosas pueden mejorar y, además, cree que pueden mejorar no de manera espontánea, sino con el trabajo dirigido hacia esa mejora, ¿no? Con lo cual, por supuesto, yo creo que vamos en el camino de mejorar o que existe esa posibilidad si aprovechamos las circunstancias. Distinguiría dos momentos en la crisis actual, ¿no? Hay un momento, el corto plazo, pues evidentemente el consumo de plásticos de un solo uso se ha disparado, pero también cayó de manera alarmante el precio del petróleo y una cosa por la otra, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa en el corto plazo no debería despistarnos de lo que sí que pueden ser movimientos o cambios que han llegado para quedarse. Y voy a destacar uno muy particular, porque este sí que lo quiero ver en clave de oportunidad. Vuelve a ser una... Vuelve a recurrir a las tres transiciones, ¿no? A entrelazarlas. Tiene que ver con algo que pienso de verdad que tiene que llamar a la reflexión, que es el fracaso que ha supuesto el modelo de cadena de suministro global para afrontar la situación que hemos vivido y la oportunidad que tenemos de reindustrializar nuestro país. Bueno, pues esa oportunidad que efectivamente no se hubiera producido quizá si no hubiéramos tomado conciencia de lo expuestos que estábamos a una crisis de suministros de todo tipo, como la que hemos vivido en el caso de los productos sanitarios. Esa es la oportunidad. Nos hemos dado cuenta de que en Europa nadie sabía hacer mascarillas ya. De hecho, en Europa en marzo había, me parece que lo comentó el otro día la Comisión Europea, 50 fabricantes de mascarillas, ahora hay más de 1000. Y seguramente no somos capaces de autoabastecernos ni tiene sentido que lo seamos. Pero sí es cierto que esa globalización que nos ha llevado a un mundo hiperlineal, esa globalización que ha hecho que pasáramos de tener la vajilla en casa toda la vida a cambiarla en el todo a 100 cada 2x3, está ahora en crisis y en replanteamiento. Y precisamente lo que puede ayudar a retener industria en Europa o a fomentar la reindustrialización de Europa, tiene mucho que ver con dos cuestiones. La primera, que nuestras industrias cada vez son menos dependientes de mano de obra justo por la automatización. Con lo cual, si alguna vez decidieron irse por costes salariales, ahora podemos volver a competir. Habrá menos empleo, pero por lo menos habrá empleo industrial. Y por otro lado está el coste de la energía, ¿no? Y aquí, de nuevo, el papel importantísimo que pueden tener las energías renovables para retener industria o fomentar industria en los lugares donde además lo necesitan más, que son precisamente esos territorios que están ahora despoblándose, ¿no? Con lo cual, yo soy optimista en cuanto a que la reflexión sobre los fallos en la globalización pueden hacer que Europa aborde ahora un modelo más circular y donde la industria, que es un elemento clave para el desarrollo de un territorio, pueda tener un papel relevante que había perdido desde los años 70. Muchísimas gracias, Jorge. Rápidamente, sí que hay una cuestión que ha aparecido ahora y ha aparecido por un par de participantes vinculada a lo que es la globalización que tú apuntabas, el proceso de globalización y el impacto que puede tener. Y en concreto se planteaba el tema de cómo ves la relación Unión Europea-Latinoamérica a la hora de abordar las cuestiones de economía circular.
especialmente si apuntaba por parte de la audiencia o por parte del público, teniendo en cuenta que comparten realidades que no son similares y en algunos casos, pues obviamente cuestiones como acceso al agua potable, acceso a los servicios más básicos. Y en este sentido, quería preguntarte el tema de, pues bueno, cómo ves esta relación y cómo se podría marcar dentro de esta estrategia de economía circular desde España o desde Europa. Bueno, evidentemente hablar de economía circular en una economía en desarrollo, pues hay que abordar las cosas de manera diferente al los problemas que tiene Noruega ya no son los mismos que tiene España y muchos menos los que puede tener un país pues en otro momento de su desarrollo, ¿no? Y esto yo creo que es clave, no exportar soluciones y precisamente para que la ciudadanía digamos, entienda que esto es algo que debe estar integrado en su cultura y en su manera de vivir, no se puede uno equivocar. Es decir, no podemos pedirle a un territorio que tiene retos, como por ejemplo el acceso a agua potable, que esté preocupado, pues no sé, de separar en 7 cubos diferentes los residuos, porque seguramente no solo es ineficaz, sino que seguramente es humillante de alguna manera, ¿no? Yo creo que hay que entender cada contexto y aplicar las soluciones que son posibles, ¿no? Y que la gente puede entender. Muchísimas gracias, Jorge. Ladeisha, we have different questions related with your presentation. I have selected, have chosen some of them. The first one is related with the digitalization process. And the question exactly is, which is the role of the digitalization in this process towards a new circular economy model? And it's a key element. It's not so a question of digitalization. Which is your vision about the relevance of the digitalization in this transformation of our economic model? Thank you. Yeah, thank you for the question. This digitalization is absolutely one of priorities, but not just because we say digitalization per se, but what we can gain through that. So it is about the data we have and the information we can get from this data. So how to manage that to make this transition towards circularity even more effective. So we are talking a lot about this bridge, how digitalization can enable this shift. And if I give you an example, by having all this data available, for example, in the farming sector. So it is now we can reduce the use of water. For example, if we know that humidity is on a certain level and the farmers can follow that level of the humidity, so less water will be needed to plant the seeds. And similar cases. So like in mobility sector, if we can monitor, and this is what you did in Spain in, I know that years ago, the Barcelona as the smart city was very proud of that, how the transport and the mobility has been monitored through the available data. So when you are in the city looking for the place where you can park your car, you know where this parking place is available. So you are not polluting the area more than needed, and so on and so on. So absolutely, yes, digitalization. But on the other hand, we have to know that particularly now with these blockchain technologies, there is a lot of need for energy. So how to make also those whole infrastructure for the digitalization more energy friendly. And this is also another challenge in this sense when we are talking about digitalization. So absolutely bringing solutions, but on the other hand, being a strong user of energy and now to find the right balance. Thank you, Ladeisha. I have another question related with the economic potential of this transformation. We are talking about that there are a lot of business opportunities associated with the change of the productive model. In this regard, I would like to ask you if you can share some figures, elements, just to figure out which is the dimension of the potential, economical potential associated with this change.
Thank you. Yes. So when we are talking about it, we should think about all three dimensions. So economical one, a social one, and environmental one. So now, if we go back to businesses and to this post-COVID, or we are still in this COVID situation, right now in the parallel, there is running a World Circular Economy Forum organized by Citra and other organizations where the commissioners are discussing exactly this question. So what is Sinkiewicz got his speech just a few minutes ago, I checked. And saying exactly that, how important at this very point is that this recovery is based on green solutions. So what we have in Europe is the money available for investments. So what is needed on the other hand are the projects. So very clear projects, how we are going to do this recovery with the money available. So the direct impact, what is predicted is that the implementation of circular and green solutions can help us to keep the GDP on the European level 3% higher than we would without implementing those models. Why? Because as we discussed previously, and I have heard in other presentations as well, this is about managing resources in a more efficient way. So circular economy is something what is enabling us really to produce savings and to protect not only the businesses, but also the society and the environment. And if we calculate all these costs, these externalities as well, for example, if we have now some a company that is polluting air, and therefore there are a lot of diseases and our health system has to cover the costs. So without polluting the air, we have less polluted air, so less diseases and savings from this site as well. So all that is interrelated. And here, by implementing these business solutions, we are saving not only money directly, but indirectly as well. Thank you, Laisha. And the last one, we have a lot, different lots of questions, but the last one just to finish on time. It's a very specific question. It is pointed that it has been announced a new in the plan, in the circular economy plan, that it will be a new legislative package based on the directive on ecological design. And the question is, what can be expected from this new legislative package? Which are the most relevant novelties that you are expecting in this new legislative proposal announced by the European Commission? Thank you. I will be very honest here, so I cannot tell you because I was not engaged in this particular document, but I can share with you experience that we had before when we were preparing the inputs within the platform, the European Circular Economy Stakeholder Platform, regarding the design. So what we can expect is that when designing things, so having in mind this circular mindset, it means which materials are used for the particular product. So how many toxic materials we can avoid and which are those toxic materials that should not be used. Then how things are designed in a way that you can prolong their life cycle, meaning can you repair them? Can you refurbish them or reuse and so on? So these are important components. And then it's also the responsibility of the producer. So once something is put it on the market, who is responsible for this particular product and for taking it back. So these are just few things that are for sure going to be embedded in this document. But as I said, directly to say what will be in the legislation, I cannot share with you. But absolutely, design is something what has not been discussed 2 or 3 years ago, but now luckily it is in the essence of thinking of circular economy principles. Okay, thank you, Ladisha. Thank you for your answer, for your detailed explanations. Now is the time to finish. Son, pues, quedan 2 minutos para finalizar este seminario. No quisiera finalizar sin agradecer nuevamente a los 2 destacados ponentes que nos han acompañado hoy. Thank you, Ladisha. Gracias, Jorge, por vuestra participación. Yo creo que ha sido muy interesante a la hora de ofrecer esta primera visión de la situación de la economía circular, cuáles son sus perspectivas y cuál es el potencial en esas 3 dimensiones que apuntaba la Deja en su última, penúltima pregunta. Yo, por mi parte,
Únicamente agradecer a todos los asistentes que nos han acompañado hoy y emplazarles a la siguiente sesión que tendrá lugar el próximo martes a la misma hora, con la misma duración, y en este caso será un seminario que centraremos ya específicamente en la eficiencia y la innovación en procesos productivos y donde veremos cómo la innovación hace posible que todo producto sea mucho más fácil de reutilizar, reparar o reciclar, siendo una de las principales aportaciones de la economía circular la reducción de los residuos que se generan y sobre todo el mayor aprovechamiento de los recursos. Ya sin más, por mi parte y acabando puntual, agradecer a todos vuestra participación, vuestra asistencia y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Hasta luego.